Trabajadores del gobierno del estado recurren a créditos para hacer frente a la crisis económica que se vive a causa de la pandemia por el COVID-19. Kilométricas filas se formaron la mañana de este lunes en la delegación del ISSSTE. Para cobrar los préstamos que nos sellaron. Hay muchas cositas que uno quiere hacer y no se puede porque no alcanza el sueldo. Pues estos préstamos que nos ayudan. Algunos desconocen el monto del crédito que les otorgarán y los procedimientos de pago, pero la necesidad los orilla a adquirirlos. José Alfredo es trabajador del gobierno desde hace más de 20 años y recientemente fue intervenido para realizarse una operación y aunque cuenta con seguridad social, los gastos que le generó la enfermedad aunado a la crisis por el COVID-19 los dejó prácticamente en la calle. En que nos estemos asoleando, pero así es. Yo tiene exactamente como 40 minutos que llegué. Pues a poco, muy poco, va muy lento. Pues la verdad yo no sé, yo tengo mis papeles y supuestamente luego dan el cheque y luego hay que pasar otra vez a la... te reciben los papeles. Posteriormente dan un cheque y vas a pasar a buscar el cheque más aquí en la caja. Y después al banco, otra cola. Y, o sea, es un día. Para Notivisión, Rosy Dorado.